A los hermanos de nuestra presencia en esa
y a los hermanos también aquí presentes de esta parroquia sede de este acontecimiento. Los hermanos de la parroquia San Antonio de Padua, gracias por enseñarnos a caminar con ustedes. Gracias por animarnos también en nuestra vocación. Gracias también por cuidar nuestra vocación. Porque de Dios nos ha sido dado la vocación, pero junto a ustedes también hemos caminado. Gracias por su consejo, gracias por su experiencia de Dios, que nos enseña y nos anima en nuestro caminar. Serían muchas palabras que quizás se pueden decir en este acontecimiento. Solo decir que en la vida de nosotros tres, un día el Señor vino a nuestra vida, habló a nuestro corazón y nosotros no pudimos resistir a esa voz. Y comenzamos a caminar. Y durante estos años, pues ha sido la presencia misericordiosa de Dios quien nos ha animado. Ha sido la fortaleza de Dios quien nos ha sostenido. Y siempre, pues Dios nos ha mostrado la esperanza en medio de tantas realidades que a veces encontramos en nuestra realidad. Todo es don de Dios. Nosotros no somos simples administradores, trabajadores de su reino. Y en ese servicio lo hacemos junto a la iglesia, en comunión con la iglesia y junto al pueblo que acompañamos. Por último, quizás allá en el futuro, ¿verdad? El día de mañana, cuando ustedes traigan a la memoria de este acontecimiento, lo que ustedes han presenciado hoy, eleven oraciones por nosotros, por los que estamos aquí presentes, por los que nos hemos ordenado, por los que hemos consagrado nuestra vida al servicio de Dios y de ustedes. ¿Para qué? Para que cuando nosotros nos presentemos ante Dios en nuestra oración personal, en nuestra oración fraterna, en la celebración del misterio de la Eucaristía, llevemos el olor de ustedes, llevemos el olor de iglesia, del pueblo de Dios, y en palabra del Papa Francisco será, llevemos el olor de ovejas. Eso por un lado.